Hace un año tenía un tumor llamado osteosarcoma y cáncer en el hueso. Después, con el tratamiento, se fue haciendo pequeño el tumor. Después me mandaron a Guadalajara a extraerlo y a cortarme el hueso para ponerme un injerto, un trasplante de hueso. Y gracias a los doctores y a las enfermeras se me salvó la extremidad. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer cumple 10 años de ayudar a niños y sus familias, todos ellos de escasos recursos, que han tenido que pasar por un doloroso proceso para superar algún tipo de cáncer. Actualmente en Guanajuato, AMANC atiende a cerca de 91 niños con cáncer en su tratamiento activo y cerca de 178 en vigilancia, lo que genera un total de 268 niños provenientes de al menos 33 municipios del estado, lo que representa una labor titánica. Podemos demostrar que realmente sí se puede trabajar gobierno y sociedad con un objetivo común, que es el ayudar a niños con cáncer. Para nuestro gobernador el objetivo es prioritario, para el sector de salud y para nosotros. Entonces imagínense, todos nos subimos al mismo carro y le aceleramos y pues los resultados se ven muy, muy padres. Hoy cuentan con la unidad de oncopediatría instalada a un costado del Hospital General de Celaya, donde los niños acuden diariamente dependiendo el tratamiento a realizar, que incluye quimioterapias, chequeos médicos e incluso cuenta con un área de esparcimiento. AMANC tiene la posibilidad de ayudar a los niños gracias a los apoyos de la población, gobierno y empresas socialmente responsables que ayudan para brindar a los pequeños un buen tratamiento e instalaciones dignas, que en conjunto ha hecho posible salvar vidas y dar mejor calidad de vida. Antes de llegar al tratamiento, se les hace actividades para que lleguen más relajados al tratamiento y pues ya estamos saturados en nuestra área de relajamiento, por decirlo así, y vamos a hacer enfrente un área que sería una ludoteca, es el objetivo. Hacer una ludoteca con una ampliación para el área de servicio social y el área de psicología. Queremos traer nuevos métodos para el área de psicología, para trabajar con los niños, con los papás. El cáncer más frecuente que presentan los pequeños es la leucemia, lo que requiere de un tratamiento largo y difícil, pues son casi 3 años de constantes visitas al doctor, cambios físicos y psicológicos. El segundo son los tumores cancerígenos, que requieren de un proceso menos largo pero igual de difícil tanto para los pacientes como para la familia. Las edades de los pequeños que atienden más frecuentemente oscilan entre los 5 y 11 años. Sin embargo, se atienden a niños y jóvenes de 0 a 18 años. El tratamiento de cada paciente representa un costo aproximado de 1,5 millones de pesos, cantidad que para muchas familias es imposible pagar. Es un orgullo, realmente nosotros estamos aquí al frente, pero yo siento que es un orgullo para todas las personas, porque cualquier persona, incluso hasta que compró un boleto, debe de sentirse orgullosa de decir, yo colaboré a que esto fuera real. Ahora sí que no podemos hacer como si nada pasara, y es algo que la gente necesita, y no muchas veces tenemos que estar pasando por algo similar. No tenemos que estar viviendo una condición igual a la que viven estos niños para sentir ese dolor ajeno, ¿no? Entonces es un gran orgullo, es una satisfacción enorme. Yo creo que es lo que la vida te pone en el lugar indicado y tú decides qué vas a hacer por ellos. Además de tratamiento, se les apoya con despensas que contienen alimentos que los pequeños con cáncer deben y pueden comer con el fin de que este sea efectivo. Pero no hay mejor muestra del éxito y buenas acciones que realiza el equipo de voluntarios de AMANC que obtener resultados positivos. Por ello, Alejandro nos contó un poco de su experiencia ahí dentro, lo difícil que fue recibir la noticia de su enfermedad y todo lo que cambió en su vida.
Cuando me dieron la noticia no me sentí muy bien, porque hace mucho tiempo en Paso del Alto fuimos al seguro y el doctor dijo que tenía cáncer, un tumor, pero yo no sabía que había tumores de cáncer, por eso no me sentí preocupado, no. Pero después cuando venimos aquí ya explicaron más o menos y ya me sentí preocupado. Los padres de familia son un pilar importante para los niños, ya que gracias a su esfuerzo y dedicación, logran cada día que el tratamiento y el trago amargo de la enfermedad se asimile mejor, ya que mencionan, es una gran prueba de amor tener un niño con cáncer. Ella es Rocío García, mamá de Regina, una pequeña de 3 años, quien hace 5 meses comenzó su tratamiento. Sí, ha sido un poco complicado para ella, pues su pelo también, todo. Decía, es que ¿por qué me cortas el pelo, mamá? Porque se me está cayendo. Luego ella misma me dice, mamá, ya no quiero nada, córtamelo, ya no quiero tener cabello. Sí ha experimentado cambios, sobre todo de humor, pero fíjate que te comento, ha madurado mucho también. Cabe destacar que para seguir ayudando a niños con cáncer, AMAC realiza diversos eventos para recaudar fondos, ya que lo más importante es crecer como asociación y contar con instalaciones y servicios de calidad. Yo les diría, como en su momento lo vimos y en su momento lo vivimos, disfruten a sus hijos,